Querido público, estoy muy contento porque, bueno, como usted sabe, ya se estrenó Vivir de Amor, esta nueva producción que nos va a llevar al límite en el amor. Y bueno, uno de los actores que participa en ella es el actor Francisco Gattorno. Y esta mañana nos vamos a enlazar con él totalmente en vivo. Mi querido Francisco, ¿cómo estás? Muchas gracias. Gracias por invitarme a tu programa y ayudarnos a hacerle saber al público de este gran estreno. Y la verdad, felicitándolos a todos en este 2024, que este sea un año maravilloso. Ay, para gracias, todos. Francisco. Y la verdad, muy contento de comenzar el año estrenando novela. Sin duda alguna, Francisco. Oye, ¿cómo llegaste a esta producción? ¿Cómo fue la oportunidad? Pues mira, llevaba casi 3 años. Bueno, no calculo bien después que hice La Desalmada. Me fui a hacer cine y teatro a Nueva York. Y estuve como 2 años y después regresé y dije, bueno, pues empecé a tocar puertas y Chava Mejía era un productor que todos me habían hablado maravillas de él y había visto su trabajo como productor, siempre me veía. Y yo lo veía en los pasillos de Televisa y le decía, Chava, dame chance en una novela. Y yo creo que de tanto decírselo, esta última vez parece que me tomó la palabra y me dijo, bueno, tengo un personaje para ti. Es un personaje pequeño que está en los 20 primeros capítulos de la historia. Es una historia muy ambiciosa, se los digo desde ahora. Vivir de Amor es un gran elenco, como te decía, se estrena el 29. Se estrenó, y sí. Y la verdad, un amigo mío entra a la novela y me dice, ay, acabo de entrar, me acaban de llamar para darme un personaje en la novela. Y digo, ah, mira, déjame ir a preguntarle al asistente de a Jimmy. Y me dice, sí, si tú también estás aquí en la novela, te... Y digo, mira tú, maravilla. Y bueno, fue la verdad, yo me tocó grabar todo lo que fue el mes de diciembre. Unas locaciones hermosas, algunas un poco lejanas, como Milpa Alta. Hace un frío tremendo, pero un calor humano grande y hay como restaurancitos y eso en el mercado. Ay, qué rico. Donde se desarrolla la historia de... una de las partes de la historia, de esta gran historia, Vivir de Amor. Eso, oye, mi querido Francisco, ¿compartes algo? ¿Ustedes como actores comparten algo con los personajes? Pues mira, todos los actores encontramos vivencias en nuestras vidas de cada vez que tenemos un personaje y de alguna manera sí me identifico bastante con Antonio porque he sido una persona que ha aprendido a que dar, mientras más das, más recibes. Y hacer feliz a las personas, eso es algo que te hace crecer como ser humano y te hace ser más rico espiritualmente. Y entonces, creo que tengo algo de eso, de ese personaje, o lo tuve en algún momento, o todavía lo sigo teniendo. Oye, mi querido Francisco, pues invita a ver el estreno de Vivir de Amor a toda la gente. Bueno, no el estreno, ya se estrenó, a toda la gente que nos está viendo. Hola amigos, soy Francisco Gattorno y los invito a que no se pierdan este lunes 29 el gran estreno de Vivir de Amor.